Bueno, el cuerpo de bomberos durante la semana anterior recibió un total de 17 llamados de emergencia, un promedio de 2 casos diarios. De estas, 3 corresponden a accidentes de tránsito, 8 apoyo en atenciones prehospitalarias y primeros auxilios, un caso de violencia civil por riña callejera, una caída de un árbol en la carrera sexta con calle cuarta, lavado y desinfección de 2 instalaciones, una atención de un plan de contingencia y el rescate de una mascota. Por estos casos se atendieron a 14 personas, de las cuales se les brinda la atención de primeros auxilios, inmovilización en algunos casos y posterior traslado hacia los centros médicos de la ciudad de Ipiales. Durante esta semana, el Cuerpo de Bomberos apoyó en la atención de 3 casos que dejan lesionadas a 4 personas. De estas, se movilizaban en su totalidad en motocicletas. Los hechos se registran 2 en la vía Panamericana y 1 dentro de las vías internas de la ciudad. Queremos pues hacer la recomendación muy especial a las personas que hacen uso de la motocicleta como medio de transporte para que tengan mucho cuidado, se utilice todos los elementos de protección personal. Y asimismo a aquellos que usan sus automotores, el debido respeto por las personas que usan otros medios de transporte como bicicletas, motocicletas, a los mismos peatones. Tener mucho cuidado porque en esta época hay muchas personas en las vías, sobre todo en la parte céntrica, donde salen a realizar sus compras, y se debe pues tener el cuidado pertinente. Asimismo, pues evitar conducir en estado de embriaguez, evitar los excesos de velocidad, respetar todas las normas de tránsito, con el fin de disminuir estos casos y evitar pues que se vaya a presentar situaciones complicadas durante estas fiestas de Navidad respecto a los accidentes de tránsito. Invitamos a la comunidad de Ipiales a continuar con las medidas preventivas contra el COVID-19. En este aspecto, pues el uso del tapabocas y los protocolos de desinfección, especialmente el lavado de manos. Pues ahora que en estas fechas generalmente se reúnen las familias, se reúnen en los barrios, los vecinos para la realización de las novenas, pues es necesario que se tengan en cuenta todas estas consideraciones. Asimismo, pues es necesario que se aplique lo que es el distanciamiento social con el fin de evitar que se puedan presentar contagios masivos, digamos, en nuestra ciudad y que esto pueda llevar a que las autoridades extremen las medidas durante el fin de año.